a 90 grados en cambio, a 95 grados. Todo está como más grande, pero justamente se parece a lo que dibujamos, solo que a escala es como más fácil de entender. Como ejercicio les puedo dejar averiguar los otros cuatro pedazos de los círculos. O sea, ¿qué sería mapeado este círculo de aquí? De este otro y de este otro. Entonces, ahí a la carrera van a ver cuando este es el primero, el segundo sería este pedacito, el tercero este pedacito de aquí y acá es un pedacito. Entonces, pues se los dejo de ejercicio para que empiecen a entender por qué, qué se mapea dónde, qué es lo que está pasando. Esta parte de inversión es lo más difícil de todos los modelos que vamos a estar viendo. Bien. Hay un app que les quiero enseñar. Y
Si nosotros despejáramos, bueno, este polinomio está relacionado a la serie de dos binomios. Con una construcción que se usa bastante, vamos a poner ciertos pilares para estos lineales. Ya estamos en la base, digamos. Voy a unir esto con líneas rectas. Voy a empezar a unir esto aquí con líneas rectas. A pesar de que estas son líneas rectas, esta superficie es curva. Okay, y de hecho eso se usa en arquitectura. Ustedes van a Barcelona en algún momento y ven unas famosas estructuras de Gaudí, y eso son muchas más cosas. O sea, constructivamente es muy fácil poner vigas, navegativo, poner vigas rectas aquí, pero el techo es totalmente curvo. Pues es una figura de escala orgánica muy bonita. Esto es una estructura lineal. De hecho, también en procesamiento de imágenes se usa mucho lo que se llama interpolación lineal. Estoy viendo yo valores de píxeles aquí. Quiero averiguar si es el valor de un píxel o es un píxel que está por aquí metido adentro de la mano. Entonces yo hago la interpolación con este tipo de estructuras. Esto está descrito por polinomios de este tipo. Se llama porque tengo dos direcciones de líneas. Tenemos una dirección vertical de líneas y otra horizontal. Esto se puede aplicar con las rojas igual para acá. Yo puedo poner también las vigas aquí rectas, sin embargo las superficies curvas. Eso es interesante. Bien, entonces ahí tenemos el polinomio lineal. Podemos reescribir esto y despejar todo esto en términos de W. ¿Sí? Pues aquí tenemos un W, aquí tenemos un W, acá el alfa 1z, este alfa 3, paso el resto al otro lado, y tendríamos alfa 2 por z, menos alfa 4, paso hasta dividir y ya tengo esta expresión. La forma tradicional en la que vamos a encontrar el mapeo lineal, pues bueno, vamos a cambiarle de nombre a esto para que todo tenga el mismo signo, y vamos a poner a z más b, entonces z más b. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro mapeo lineal. Para nosotros este va a ser el puesto mapeo. Una constante por z más una constante, otra constante por z al d dividido. Bien, ahorita volvemos a toda esta manipulación. Quiero enseñarles otro camino para llegar a la misma solución que estamos llegando allá al final. Vamos a dividir polinomialmente. Tenemos W igual AZ más B entre CZ más D. Yo puedo dividir esto polinomialmente, o sea, AZ más B dividido entre CZ más D. ¿Por quién tengo que multiplicar CZ para que me dé AZ? Tengo que dividir entre C para que este C por el final. ¿Ok? Esto por esto, ya. Aquí que me queda más D, A, C. Por esto, esto me quedaría D menos D, A, C. ¿Ok? Entonces ya tengo que este polinomio va a ser exactamente lo mismo que A, C, más todo esto que está aquí. Voy a ponerlo así. Ok. Entre lo que tengo aquí. Es lo mismo que
Ya empecé. Más. Se ve. Cuando usted ya. Entre. Se ha cuadrado cerca. Más. Se ve. ¿Ok? Esto es prácticamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Bien. Este término que está aquí se llama determinante. BCM menos BA, menos AD, se llama determinante. Si el determinante es cero, este es un mapeo degenerado. ¿Qué significaba eso? Todo el plano lo vamos a hacer a un único punto. No sirve para nada. ¿Okay? Bien. Si el determinante no es cero, entonces el mapeo normal es un inverso. Si tiene un inverso, podemos despejar de aquí Z y vamos a llegar a Z tiene esta forma. ¿Okay? O sea, que el mapeo inverso de un mapeo bilineal es otro mapeo bilineal. ¿Okay? Yo puedo... Lo que pasa es que las constantes hay que cambiarlas de lugar. Antes era A, ahora vamos a hacer aquí, B quedó donde estaba, C queda donde está, y el D va a ser un negado donde está. ¿Estamos claros con eso? Ok. ¿Para qué hicimos esta conversión? Con esa manera de representar el mapeo, en realidad estamos expresando esto en términos de los mapeos anteriores. Ok. Esta es la forma estándar del mapeo. Así lo acabamos de expresar, con división polinomial. Ah, bueno, quisiera explicar en la otra, en otro camino para llegar ahí. Es un poco más aritmético, es empezar a jugar. Si yo lo que quiero hacer es quitarle de encima Z en mi numerador. ¿Okay? Entonces lo que voy a intentar hacer es que aquí arriba me aparezca este Z para poderlo dividir y cancelarlo. Porque aquí prácticamente vean que estoy multiplicando por C entre C. Y por C entre C, y aquí al meterle este D para que me quede este D aquí, o sea, aquí estoy logrando de que me quede esta parte, pues empiezo a sumar y restar, pues es multiplicar por unos que es C entre C, y restarle o sumarle 0, por ejemplo, meterle este D aquí, estoy midiendo una por D por C, que lo vamos a restar. ¿Okay? Entonces este es como un poco más truculento, hay que adivinar un poco qué es lo que necesita uno. Yo lo que quiero, como les digo, es quitar la Z para el numerador, le lleva la misma función. ¿Sí? Este se va a ir aquí, como que ahora este termina, que es lo mismo que tenemos acá, se va a quedar aquí. Me quiero este método. No, no se lo olvide, esto tenía aquí. Ok, entonces estábamos, ¿para qué hicimos eso? Resulta que yo puedo llamar a esta constante compleja aquí lambda. Al determinante lo voy a llamar mu. Y a C cuadrado lo voy a llamar alfa y a CD lo voy a llamar beta. Entonces mi mapeo tiene esta forma, lambda más mu entre alfa Z más beta. Donde todo este mapeo ahora lo podemos partir en los mapeos que ya vimos las clases pasadas. Olvidémonos de toda esta parte de aquí arriba, nos va a quedar solo alfa Z más beta. ¿Ok? Alfa Z más beta, ¿qué tipo de mapeo es? Un simple mapeo lineal, este rota y escala, este traslada. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar Z, lo voy a rotar, escalar y trasladar. Al resultado, le voy a aplicar un mapeo de inversión. ¿Ok? Nada más voy a hacer uno entre esa cosa. Y ahora lo que me resultó del mapeo de inversión, que me quedó mu por esa cosa, que mu lo va a escalar y rotar, más lambda que lo va a trasladar. ¿Okay? Entonces tengo tres pasos. Un mapeo lineal, una Z más beta, un mapeo de inversión y otro mapeo lineal. ¿Estamos listos? Entonces en principio un mapeo lineal es de los dos tipos que vimos anteriormente, donde lo más complicado va a ser hacer el mapeo de inversión. No se me preocupa, hacen cosas divertidas. Señor, hay que respetar el orden, ¿verdad? Hay órdenes que hay que respetar, pero no están relevantes. Por ejemplo, alfa Z
esta, aquí no importa si yo escalo y pues, si roto primero. Después tengo que trasladar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer. Separemos, digamos, rotación de escalado. Entonces, digamos que mi alfa va a ser igual a la magnitud de alfa por ir a la J ángulo de alfa. ¿Ok? Entonces yo tengo magnitud de alfa por ir a la J ángulo de alfa por Z más beta. Esto es muy diferente a escalar, digamos, a Z rotado más beta. Porque vean que aquí estaría yo después escalando lo que trasladé. O sea, aquí yo estoy haciendo un traslado después de haber rotado y escalado. Aquí yo estaría escalando también lo que trasladé. ¿Okay? Ahí es donde se ve que es diferente el orden. Lo mismo, yo puedo sacar la rotación. Esto es diferente. Esto es muy diferente a rotar algo que escalé y después trasladé. ¿Entienden? ¿Ven por qué es diferente? ¿Se lo pueden imaginar gráficamente? O sea, solo que se ponga un circulito aquí de liga 1, digamos. No es lo mismo si yo escalo por 2 y después roto, y después traslado. El problema aquí siempre lo va a dar la traslación. Si yo hago la traslación primero, roto una cosa, pero si yo primero escalo, después roto, está diferente. O sea, si yo traslado y después roto, no hay tragados que va ahí. Si yo roto, sí, si yo roto esta cosa queda aquí y después traslado queda ahí aquí. Es diferente el trasladar y rotar, después rotar y trasladar. Bien, entonces eso es lo que hay que tener claro. Y vean que lo primero que está rotando es este mapeo original de abajo, después invierto, después roto y escalo, es por un otro lado. ¿Estamos? Bien, el ejemplo que vamos a ver es la derivación de la carta de Swing. Que la carta de Swing es una herramienta que se usa en el área de comunicaciones en general para acoplar líneas de transmisión. Pues aunque esa es una idea totalmente lejana, lo que yo hago, voy a intentar explicar lo que está pasando ahí. Vamos a ver, la idea es, ustedes van a tener en muchos sistemas un generador de alta frecuencia. El generador real va a tener ahí una cierta impedancia interna. Aquí va a haber una línea de transmisión. Aquí va a haber una impedancia de carga. ¿Okay? Esta línea de transmisión la vamos a caracterizar con una impedancia característica. Vamos a buscar los planos. Ellos que nos van a dar muchos, muchos años para el TV, tenemos 300 ohmios de impedancia característica. Los cables cuadrados tienen. ¿Qué? 35 ohmios de impedancia característica. Eso es esta impedancia que usualmente se tiene que ser real por motivos de diseño, para que sea más fácil enseñar. Bien, nosotros sabemos que la velocidad de propagación de la luz es finita. Sí. Cuando tenemos señales aquí eléctricas que se van a transmitir por un medio eléctrico, de hecho esa velocidad va a ser menor que la velocidad de la luz. Entonces vamos a tener, aquí vamos a tener una señal que se va a propagar con una cierta velocidad, que nos va a dar derecho ahí que la longitud de onda, la onda que se va a propagar por ahí, pues, está dada por la velocidad de propagación, va a ser menor que 100, dividido entre la frecuencia. O sea, mientras más frecuencia tengamos, mientras más grande sea la frecuencia, más pequeño es este lambda. ¿Okay? En otras palabras, los cursos de TEM, cuando ya están llevando TEM,
Pero en todo caso, como quiera el tema, tengo un tema 2, ahí se va a venir al suelo todo, me ha costado tanto aprender. Eso que no pone el bombillo y se enciende y no está conectado. Escribo cosas, es muy divertido. Y eso es por esto, estas cosas de aquí, cuando ya la frecuencia es suficientemente alta, ya no es así como en los circuitos de CC que yo conecto y asumo que va la persona está por ahí, no es muy bonito. La velocidad de propagación es finita, entonces cuando ocurra un cambio aquí va a tardar su plato en propagarse. Si esta frecuencia es muy alta, pues aquí van a ver, si esto está funcionando a una cierta frecuencia, va a haber un cierto patrón de tensión eléctrica, un cierto patrón de corriente eléctrica, que no es así como digamos en CA. Y entonces, en realidad, la parte interesante es que mi impedancia, la impedancia que está viendo, bueno, de entrada vamos a ver cómo lo dicen ellos. La impedancia que yo estoy viendo de aquí para allá depende de la posición de donde estoy. Esa posición la voy a editar en un factor, un múltiplo de gamma, digamos, un múltiplo no entero de gamma, un factor por gamma. Yo puedo estar aquí en la carga en 0 lambda y alejarme de tantos lambda hasta llegar aquí. Las partes muy interesantes que empiezan a ocurrir es que si aquí, bueno, dependiendo de esta carga, pongamos así por ahora, si yo aquí tengo un corto, si yo aquí tengo un abierto, si tengo cierta impedancia, diferente a lo que yo estoy viendo de aquí para allá, entonces van a ocurrir patrones de reflexión. Se va a ir una onda para allá, y cuando llegue para allá se va a reflejar. Dependiendo de lo que pasa, van a ocurrir cosas tan terribles como interferencia negativa, ¿cómo se dice eso? Bueno, interferencia de tal modo que aquí voy a tener 0 voltios, esta cosa puede ser que llegue a haber aquí un corto circuito, o algo peor, una impedancia tal que cuando llega la señal aquí en realidad se provoca de la tensión, entonces aquí puede haber un caso tan destructivo que la tensión aquí es mucho mayor que lo debería hacer y que es más generador. Entonces hay cualquier sistema de televisión así como radio, transmita radio, eso hay que tener mucho cuidado. Todos los acoples deberán estar bien, porque incluso si intentan mandar una señal y el acople está tan fatal, les devuelve lo que manda el antón, pues ya quemaron un equipo aquí de varios miles de dólares. Con las frecuencias que estamos alcanzando en chips, bueno, ya frenó un poco y ya se pueden hacer multicores, pero aún así se sigue intentando aumentar la frecuencia. Ya toda esta teoría se aplica incluso dentro del chip. Pues ya para mandar la señal desde la válvula al otro lado, ya hay que considerar que lo que uno tiene ahí es una guía de ancho. Que antes nada más una sonía, una pista, un cable, y se acabó. Y vamos por 50 MHz, ya con 1 GHz, ya empieza a tener bastantes implicaciones. Y ya hablando de los chips que andan por 10 GHz para arriba, ya ahí hay que considerar que todo eso son guías de ancho. O sea, no son cabecitos, que no es una guía de onda, que tiene su impedancia y que entonces cuando yo saco tal bit de tal transistor, tengo que escribir una copia de impedancias para que se vaya dejando una voz en las funciones y no tiene derecho la compuerta que tengo que ver. O sea, esto tiene implicaciones fuertísimas. Bien, en todo caso, la famosa carta de Smith que vemos aquí es una herramienta que me va a permitir hacer acoples de impedancia y revisar qué me está pasando, cómo se va a variar. O sea, usualmente yo voy a conocer, ok, esta carga es tanto, inductiva, capacitiva, resistiva, la combinación de cualquiera de esas es tanto. Pero yo lo que necesito ver es cómo está viendo este generador esa impedancia para ver si está acoplada, si va a tener reflexiones o no. Ok. Entonces, vamos a que. Entonces, la parte vacilona es que ellos agarran aquí y le toman la magnitud de la impedancia de carga y la van a montar sobre un círculo que va por aquí. De aquí no puedo salir. Lamentablemente no puedo rayar esta pared porque no puedo borrar. Ah, cuando sumamos que ponemos por aquí un círculo que es de esa magnitud. Entonces, resulta que aquí, bueno, en esa escala, por ahí alrededor está marcado
de 0 hasta 0.5 lambdas y voy en una dirección, y de 0 hasta 0.5 lambdas y me muevo en la otra dirección, o sea, hacia el generador o hacia la carga. Y sabiendo yo Z por aquí, yo nada más me tengo que mover, ok, ¿cuántos lambdas llego hasta donde quiero saber cuál es la ganancia? Y me muevo sobre ese círculo y aquí, sobre este sistema coordenados tan repito que vemos por aquí, y veo cuál es la ganancia que voy a hacer. Entonces, mucho más rápido que empezar a hacer esos cálculos con tener como alimentiva para ver si, cómo es que se va a reflejar la onda y todo eso, alimentiva todo eso, y aquí lo hago. No, bien. Otra aplicación basilona de esto. Sí, señor. Disculpa, es que un amigo se accidentó, entonces tengo que ir al hospital. Ok. Los acoples de impedancia, me gusta esta gente, tienen formas bastante interesantes. Pegan aquí un asunto que tiene cierta longitud, ellos miden ahí, calculan, pero eso lo van a ver en 2. Eso es una lámpara. No hay nada, por estas longitudes y eso aquí se va a ver una impedancia totalmente reactiva. Para poner esto en cierta posición específica, ellos pueden hacer que aquí yo tenga un factor de reflexión 0. O sea que hay un acople perfecto de impedancia y por lo tanto aquí nunca regresa la señal que yo no envío, que no me quiero. ¿Sí? Entonces también ponen el círculo ese bonito que les dije, aquí sentado en esta parte, ponen el círculo, tienen la impedancia y buscan aquí cuánto me tengo que mover hasta llegar a este círculo que está por acá, que ahorita vamos a ver que es un círculo de resistencia 0. Entonces me muevo para acá y después veo. Bueno, con esta distancia que hay por aquí, estos ángulos, yo determino dónde tengo que ponerlo, qué tipo de estafa, o algo así, si no lo voy a poner por aquí para compensar la impedancia. Eso van a ver un lujo de detalles de un dos. Nosotros vamos a ver de dónde sale este patrón tan bonito que mucha gente me ha dicho que se parece a la plata de la cultura. Bueno, vamos a ver de dónde viene. Detalles. El factor de reflexión, o sea, cuánta de esta onda aquí se va a reflejar y cuánto se va a transmitir, está dado por. A ver. Este Z de entrada menos la impedancia característica de la línea de transmisión, Z de entrada más ese Z sub 0. Yo puedo pasar a dividir aquí Z sub 0 a ambos lados. Y a esto lo puedo llamar Z más. Este Z, igual que Z de entrada, Z sub 0, lo que se llama el pedazo de condensado. Ok, entonces nosotros vamos a analizar, ok, este factor de reflexión gamma. Es igual a Z menos 1 entre Z más 1. Vean que esto es un mapeo lineal. Bueno, vamos a ver. Donde A es 1, B es menos 1, C es 1, D es 1. ¿Ok? Ya lo vamos a analizar qué hace. Nos interesa ver qué le va a hacer este tipo de mapeo a las líneas de reactancia o de resistencia constantes. ¿Ok? Si tenemos aquí plano Z, Z es impedancia normalizada, ¿qué va a pasar con estos? Aquí está la parte real de la impedancia, hasta donde nosotros sabemos que existen resistencias negativas, algunos superconductores llegamos a cero, entonces nos interesa qué pasa para allá, con resistencias reales y con sistemas de impedancias,
involucra los zapatos, que las cosas. Entonces, que era Humberto. ¿Cómo va a transformar este mapeo a este tipo de cosas? Entonces, para llegar de aquí a aquí, la misma división que tenemos aquí, pero la hacemos con esas constantes. Bien, ¿por qué tengo que multiplicar Z para tener Z? 1. Pues esto es Z más 1. Esto. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces quiere decir que gamma igual a Z menos 1 más Z más 1 es igual a este 1. Está aquí. Menos 2. Menos 1, menos 2, entre Z más 1. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Vamos a poner el menos aquí afuera. Y la razón por lo que lo pongo así es para que nos quede más claro después el factor por el que te multiplico. Entonces, ¿qué va a hacer este mapeo? Absolutamente todos los números que están aquí les voy a sumar 1. O sea, todos los números en parte real nada más le voy a sumar 1. Voy a tomar el plano y lo voy a correr en 1 hacia la derecha. Aplico el mapeo de inversión, que ya sabemos que mapea círculos y círculos y rectas y rectas. Después lo voy a aplicar por un factor de menos 2, menos 2 es lo mismo que 2 por allá a las cotas intercepto. O sea, lo voy a amplificar en 2 y lo voy a dar vuelta a 180 grados. Finalmente, a lo que me dio, lo voy a volver a correr 1 hacia la derecha. ¿Estamos claros? Ok, pregunta. ¿El mapeo lineal qué le hace a los círculos y a las rectas? Exacto, siempre va a dejar la recta en recta y el círculo en círculo. Y más, y lo único que estoy haciendo es corriéndole unas a la derecha. O sea, van a quedar las mismas rectas o los mismos círculos, pero corriéndose una a la derecha. ¿El mapeo de inversión qué le hace a las líneas? A las rectas, a las rectas y los círculos. Igual, ¿verdad? Van a quedar rectas o círculos, pero tal vez el círculo lo mapea en recta o la recta la mapea en círculo. Círculo en círculo, recta en recta. Pero en todo caso, rectas y círculos van a quedar iguales. Y al final va a tener un mapeo lineal que le va a hacer a las rectas y círculos. Va a dejar rectas y círculos. Por lo tanto, va a tener un mapeo bilineal. También rectas y círculos las vamos a ver a rectas y círculos, no tiene otro. Bien, entonces aquí vamos a estudiar un poquito cómo se hace eso. Podemos deducirlo primero principalmente y después entramos a la parte aritmética, que hay un par de puntitos que me interesa que veamos. Y esa parte no tiene que entenderla muy bien aquí, entonces no si la tiene que entender. Por ahí no me gastan más rato explicando las partes prácticas. Empecemos aquí. Z es igual, te preguntamos, igual Z menos 1 entre Z menos 1.
mínimo uno más, uno, dos, aceptamos uno. Bien. Veamos aquí. Quiero que aprendamos a analizar esto de un solo tiro sin tener que pasar por los tres mapeos. Por el razonamiento que acabamos de hacer, que mi alma me va a dejar las simples y los círculos y las rectas igual. La inversión puede ser que la transforme entre sí, pero siempre sigue siendo círculos y rectas. Círculos y rectas. Y el último mapeo lineal también va a dejarlas igual. Entonces yo aquí en principio debería haber mapeo. ¿Cuándo es que va a pasar qué caso? ¿Ok? La vez pasada vimos, toda recta tiene infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando yo tengo infinito? ¿Ok? Esto se va a hacer infinito, 2 entre infinito me da ¿cuánto? 0. Y esto me da 1. O sea, toda recta va a tener infinito y va a tener que pasar por 1. ¿Ok? Toda recta va a tener que pasar por ahí. Lo que sea que esa recta sea mapeada, puede ser un círculo, puede ser una recta. Hagamos un análisis rápido. Si Z es puramente real, ¿cómo va a ser la mapa? Puramente real. Entonces, ¿a qué es mapeado al eje real? Al eje real. Exacto. Lo vemos rápido. Lo vamos a empezar a pintar por ahí. Recta tiene infinito, por lo tanto el gamma va a pasar si Z es real, gamma. Que tú que si gafas imaginarias y ahí vamos a ver la. Cuando yo tenga cosas que pasan por el origen, ¿a dónde van a ser mapeadas? Bien,
Pues ya sabemos, las rectas y círculos van a tener que ser rectas o círculos. Creo que ahí tenemos todo lo que está aquí. En Z igual a infinito ganas 1. ¿Ok? Por lo tanto, toda recta va a pasar por 1. En Z menos 1 ganas infinito. Por lo que cualquier círculo o recta le pase por menos 1, vamos a tener una recta en gamma. Primero está 2. Toda recta que no pase por menos 1 tiene que ser un círculo que pase por 1. ¿Pero en ese último? Vamos a ver. Toda recta que no pasa por menos 1 nunca se va a hacer infinito por otro lado. ¿Sí? Si esto no pasa por menos 1, esto nunca es 0 y por lo tanto en el lado de gamma nunca voy a tener infinito. ¿Qué implica eso? Que gamma tenga un círculo. ¿Ok? Pero si es una recta, la recta se tiene infinito, esto tiene infinito es 0, pues ese círculo va a tener que pasar por 1. ¿Estamos? Este tipo de análisis desacelera todo 40.000 veces, ya entender. Hay que nada más saber dividir por infinito y por 0. Ok, entonces toda recta que no pasa por menos 1 va a ser mapeado en un círculo. Entonces vean que me interesa ver, o vamos a analizar, como les decía ahora, qué pasa con estas rectas que tienen resistencia constante, resistencia normalizada constante, y qué pasa con estas rectas. Puede ser un círculo que apenas pasa por aquí, pasa una cosa enorme, puede ser un
círculo que está centrado aquí, pasando aquí, algo por arriba. Pongan atención porque les voy a pasar un grado un poco elevado. En esta ecuación, ¿quién es responsable enteramente de su parte imaginaria? Z. Solo Z puede aportar parte imaginaria. O sea, solo la parte imaginaria de Z, de hecho, va a aportar la parte imaginaria de eso. ¿Ok? De hecho, podemos ver que si yo tengo Z, eso me va a dar un número gamma. Si yo pongo Z conjugado, me va a dar gamma conjugado. O sea, si tengo un Z sub 1, digamos que eso me da gamma sub 1. Yo meto ahora Z sub 1 conjugado, eso me dará gamma sub 1 conjugado. Sí, debería, ¿verdad? O sea, esta parte solo le va a cambiar. Si yo conjugo esto, a la parte imaginaria de esto se va a conjugar. Por lo tanto, se va a conjugar la parte imaginaria de esto y esto no me está afectando la parte imaginaria. Entonces, otra vez. Este es otro tipo de esos círculos que tienen que tener siempre su conjugado. O sea, si yo estoy en la parte imaginaria, siempre voy a tener varios conjugados conjugados. Y por lo tanto, si yo aquí meto un conjugado en la cama, y lo meto sin conjugar, en el otro conjugado, el círculo que está allá tiene que tener por fuerza sus pares conjugados. ¿Y cuál círculo es este? Exacto, es un círculo que está por aquí. Bien, estoy usando lo que aprendimos la vez pasada. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque quiero mostrarles que esto se puede hacer sin hacer un uso tal, solo para entender números completos. ¿Sí? Hagamos eso mismo, pero ya usando el mapeo. Z más 1 es el primer mapeo que le hace al eje imaginario. Z más 1 me va a poner al eje imaginario aquí. ¿Ok? Aplicamos mapeo de inversión. La vez pasada vimos una recta vertical, va a ser mapeado un círculo centrado en el eje real. ¿Esto es medio infinito? ¿Cuánto es infinito? ¿Cuánto es infinito? Es cero. ¿Ok? Tiene que pasar por uno. Centrado aquí, pues solo hay un círculo que puede pasar. Escalo por dos. ¿Ok? Le doy vuelta 180 grados. Y traslado a la derecha de uno. ¿Vamos? Sería lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces vemos, este es el eje que lo limita al mundo de las resistencias negativas que no existen con el mundo de las resistencias positivas que no existen. De ahí se explica por qué la carta es única, la vamos a ver a la luna. Solo estamos viendo este pedazo. De aquí para adentro resistencias positivas, de aquí para afuera resistencias negativas. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver a dónde se están mapeando todas estas rectas. ¿Ok? La misma idea. Cuando estas rectas me van a pasar por menos uno, que no es como un único caso extraño. Pues toda recta que no pase por menos 1 va a ser un círculo que pasa por 1. ¿Sí? Veamos que aquí yo, en vez de haber puesto 1, puedo haberle puesto una R de resistencia. ¿Sí? Pues
tres trailers de resistencia que hay aquí. Aquí esto pasa a ser R, bueno, vamos a hacer un paralelo ahí con coloración un poco hoy. De todas estas líneas, entonces esta sería R, este círculo pasaría por 1 entre R, y a multiplicar por 2, pues este círculo lo haría 2 entre R. Estamos en el 2 entre R. Y al correrlo en 1, ya si no estamos por ahí, lo que sí vamos a tener es que este origen aquí que está en 0 carga el 1. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a quedar por 5 dependiendo de R. Para resistencias muy grandes o muy chiquitas es que yo empiezo a tener círculos pequeños. Okay. Muy grandes, ¿verdad? Es el PR. Son las resistencias cercanas a cero las que se aproximan precisamente el círculo de resistencia a cero. Okay. Bien, trasladados por ahí. ¿Qué va a pasar con estos límites? Y estos son mucho más turbulentos. Lo que pasa es que veamos, la única recta horizontal que pasaba con menos 1 era la de reales. Eso ya vimos que se mapean de reales. Para todas estas otras rectas, se cumple esto. No pasan por menos 1. Y por lo tanto van a ser estos dos círculos que pasan por 1. Bien, entonces hagamos esos círculos que están solo para acá. Bueno, quiero pintar aquí. Vamos a irnos por ahí, vamos a hacer el trazo general con un valor X, de distancia. Thank you.
final lo que tengo que hacer es nada más a la para que lleguen a uno. Pues aquí tenemos la estructura de la carta. Eso es conceptual. Ya que hicimos todas las líneas conceptuales, ahora cuál es el diámetro de estos círculos, pues va a estar dado por esto, por 2 entre x. Donde x será la rectángulo. Hagamos lo analítico para que vean todo lo que se ahorra uno si lo hace así. Bien. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar a través de nuestro factor de reflexión, pero analíticamente. Entonces, lo que queremos ver es igual, ¿a qué se mapean las rectas verticales? Las horizontales, las rectas, sabemos, distancia de cierta A es la misma que hace. Entonces calculamos el modelo inverso de aquí, es fácil ver que va a ser un monograma, cuadro el modelo inverso, todo bien, nada más eso. Pasar el Z allá, recuperar todos los gamas, los Zetas, y pasar y multiplicar en gamas de otro lado. Dejo de traer eso. La que este es el mapeo inverso. Es una. Nada de algún mundo. Bien, esto sería el mapeo común. Elevamos los dos lados de la ecuación de recta al cuadrado y metemos en los zetas los mapeos inversos. ¿Ok? Factorizamos aquí abajo el 1 menos gamma, lo mismo de este lado, así es que abajo en ambos lados me va a quedar 1 menos gamma magnitud al cuadrado, eso lo puedo cancelar. Notar que es 1 menos gamma, alfa por 1 menos gamma, 1 más gamma, delta por 1 menos gamma. Aquí empezando a reacomodar las gammas, queda gamma por 1 más a, más a, sí, y 1 menos a, y del otro lado igual, gamma por una constante más otra constante. Esas constantes las voy a llamar a 1, 2, B1 y B2 para no estar escribiendo tantísimos términos. Bien. Usando la propiedad de siempre, esa propiedad que queda de magnitud de Z, Z por Z conjugado. Entonces, la ecuación que teníamos ahí es esta misma. Partimos esto en las partes cuadradas. Y vamos a desarrollar toda esa expresión, así que también les dejo de tarea a empezar aquí a hacer este por este, más este por este, más este por este, más este por este, del otro lado lo mismo y empezar a reacomodar gamas hasta que vamos a llegar a esta inmediata ecuación. ¿Okay? Una magnitud de gamma al cuadrado por un alfa, más gamma por capa, más gamma congelado por capa congelado. Esta cosa la vamos a llamar B. O sea, digamos a esta parte. Vean que esto tiene la forma exacta que estábamos viendo para completar cuadrados. ¿Qué me falta aquí para completar ese cuadrado? Sumar y restar. Tienen que leer esta parte. Vean que aquí está el gamma, entonces pues aquí está el gamma conjugado. Entonces, lo que necesito es este pedazo de aquí, multiplicado por su conjugado. ¿Okay? Alfa es completamente real, entonces gamma conjugado por alfa, y se lo sumo a ambos lados. ¿Okay? Cuando le sumo a ambos lados, yo sé que ya esta parte va a ser gamma más gamma conjugado de alfa. Y aquí me va a quedar toda esta expresión gigantesca. ¿Esto qué son? ¿Esto es una ecuación de qué? Sí, un círculo, exacto. Tenemos gamma, la variable, más, de hecho, menos el centro. Entonces el centro va a estar en menos capa conjugada que alfa. Y este lado sería radio cuadrado, ¿vale? Radio cuadrado. Si yo le pongo una raíz cuadrada, esto va a ser igual. Son círculos tal y como ya lo vimos ahí de ese lado. Vean que eso yo solo lo podía hacer si alfa es diferente de cero.
¿Qué significa algo diferente de ser? Vamos a empezar a ver el background de esto porque va a estar un poco. Vamos a ver. Alfa real es igual a la magnitud de A1 al cuadrado menos de 1 al cuadrado. A1 es una más A. B1 es 1 más B. ¿Y quién era A y B? Vamos a la ecuación Z menos A igual a Z menos B. ¿Ok? Dadas estas tres informaciones, yo les digo, hagámoslo igual a 0 porque no pasa primero. Yo sé que alfa es igual a 0. Entonces, ¿qué restricción está teniendo esto a la relación de la recta? ¿Dónde tiene que pasar ese recta? A ver. Magnitud de 1 más A menos magnitud de 1 más B es igual a 0. Eso implica que la magnitud de 1 más A tiene que ser igual a la magnitud de 1 más B. Yo puedo reescribir esto como A menos menos 1 magnitud es igual a B menos menos 1 magnitud. ¿Qué me dice esto? Si leyendo eso y cristiano, ¿no? No, no, bueno, nosotros me dicen una recta, pero A y B son puntos. ¿Que la magnitud son iguales? La magnitud aquí. ¿De ahí ve? No, eso no dice eso. Exacto, con distancias. ¿Y qué me está diciendo de las distancias? ¿De quién aquí? No son iguales. La distancia de A a quién? Exacto, que la distancia de A hacia menos 1 va a ser igual a la distancia de B a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Hay un círculo y ¿dónde pongo el círculo? ¿Dónde pongo A y B? ¿Dónde pongo menos 1? Menos 1 pasa por la recta. ¿Perdón? Menos 1 pasa por la recta. Exacto. O sea, la recta. Sí, pero entiendo que la recta es un momento que es lo que me dice esto. La distancia de A menos 1 es igual a la distancia de B menos 1. Exacto. Un círculo centrado en menos 1. Pues ahí en cualquier otra parte de ese círculo va a estar A y en cualquier otra parte va a estar B. La distancia de A menos 1 es la misma que la distancia de A menos 1. ¿Estamos? Bien, la vez pasada vimos que cuando tengo dos puntos de estos sobre un círculo, entonces su mediatriz pasa por el centro del círculo. ¿Ok? Entonces, si esta es la ecuación de la recta y ahí que están sobre un círculo centrado en menos 1, entonces la recta tiene que ser una recta que pasa por menos 1. ¿Ok? Ok, toda esta deducción es si alfa es igual a 0. Si alfa es igual a 0, yo no podría hacer la segunda parte de esta deducción, que es aquí, cuando paso a dividir alfa. Yo no lo puedo hacer si alfa es 0. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo entonces con alfa superior a 0? Que la recta no pasa por menos 1. ¿Ok? Es consistente con lo que estábamos allá mencionando. Toda recta que no pase por menos 1, toda recta que no pase por menos 1 va a ser un círculo que pasa por 1. ¿Ok? Aquí estamos desarrollando toda esta historia. La parte que aquí no se ve muy clara es que este círculo tiene que pasar por 1.
Pues empezamos a desarrollar aquí el kappa, que era toda esta expresión, el de A1 y A2 es 1 más B, 1 más A, ¿verdad? Es un montón de situaciones, imagínense, eso va a ser una monstruosidad. Cuando ustedes empiecen a despejar aquí todo eso, van a llegar a que esa historia va a ser 1 más A para llegar a la ecuación. De hecho, es la segunda parte de la deducción. Esto está en el sujeto, no me interesa sobremanera. Ya está otra parte que es parecida, entonces nada más es. Si yo quiero rectas verticales, le doy un A y un B. Perdón, si quiero rectas verticales, un A y un B que esté a la izquierda y a la derecha, o donde sea, lo más fácil sería cuando estás, si estoy aquí poniendo A y B de esta forma, para que pase por Y, entonces más bien esta es una recta horizontal. ¿Okay? Y con estos tengo A1 y A2, tengo el otro, y eso lo meto en la ecuación. Entonces ya tengo que kappa va a ser toda esta historia, con el yes, el alfa del beta va a ser la otra historia, y entonces llego a este signo. Vean que va a estar centrado en 1 más 1, bueno, J1 entre Y. Y el radio es 1 entre Y. ¿Ok? Si yo tengo un centro en 1 más 1 entre Y, y el radio es 1 entre Y, por fuerza va a pasar por 1. ¿O no? Si yo tengo un círculo que tiene un centro de 1 y esta cosa aquí es 1 entre Y J, bueno, esta cosa es 1 entre Y, y el radio de este círculo es 1 entre Y, pues va a tener que pasar por 1 por fuerza, ¿no? Entonces es lo mismo que dice allá, y la misma historia para los verticales, a través de ahí toda la expansión, los centros notariados y las constantes y todo eso que se hace en la monstruosidad. Voy a llegar a lo mismo, es 1 menos este término, pero el radio es exactamente este término, vean que aquí está el cuadrado, pues al quitarle el cuadrado, se me va a cuadrado también. Y me queda que el radio va a ser 1 entre x más 1, donde x es la posición de la recta vertical. Entonces también va a tener que pasar por 1. O sea, que lo vimos allá directamente, solo analizando eso en puntos y ceros. Ustedes deciden si me dejan que deben hacerlo así o así. Si lo hacen así, creo que les da tiempo de analizar, pero es medio ejercicio. Bien, bueno, esta es la historia esta del círculo que pasa por menos 1, ya lo vimos. Vamos a ver esta historia llena. Ah, esta es otra, es la misma historia, pero a ver qué va a pasar con los puntos de discursos, que de verdad, a nuestra famosa curva que ya hemos llegado hasta que tenemos las resistencias. Estas resistencias negativas, pues según ustedes en algún momento de su vida lo escriben, se ganan todos los nombres y temas que hayan sido tan fácil de la tierra, estarían en la carta de Dios por aquí. Fuera de sí. Estas resistencias positivas están aquí. ¿Okay? Estos son los círculos de reactancias constantes. Los otros que se hicieron están abajo de sus reactancias. Si ven eso, en la posición original y con la carta de Smith original, entonces aquí lo ven, este es el punto, o sea, este es el cero del plano gamma, y el plano gamma aquí estamos en 1, aquí estamos en menos 1. Todos estos son aquí los círculos que tienen que pasar aquí por los círculos, ¿okay? Por los otros círculos, y aquí están los círculos que tienen que pasar por 1 también. Pues ahí está todo el sistema. De hecho, aquí está etiquetado por todas las cámaras. Ustedes no creo que lo puedan leer, yo tampoco. Aquí está etiquetado exactamente esos factores de quién es quién. Porque uno aquí, de hecho, se muere en este sistema coordinado. ¿Sí? Entonces, yo me muevo para acá, después me muevo para acá. En realidad, me estoy moviendo en el otro plano. En el otro. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas?
no quiero hacer ejercicios. Ah, no, espérense. ¿Tienen preguntas de eso? Porque no quedó claro antes de pasar los... Entonces, Mateo, ¿puede hacer aquí ejercicio antes de pasar los Mateos? No, porque yo paso los Mateos, porque yo no empecé mucho en ejercicio. Preguntas y entonces. Bien. Nosotros vamos a usar muchos otros tipos de mapeos. Estos son como los básicos. De aquí para arriba vamos a encontrar muchos otros tipos de mapeos. Algo que vamos a usar en el resto del curso bastante son los mapeos racionales. Un mapeo racional es un polinomio, pero no es el otro polinomio. Cuando se eleva el orden aquí, el plano empieza a ser loco. De hecho, lo vimos en el ápice. Cuando ya aparecen, ya que esto sería, ya está arriba, z más 1 entre z, es lo mismo que z, bueno, z al cuadrado más 1 entre z. Eso es un mapeo polinomial. Donde aquí esta cosa empieza a hacerlo aquí con el primero por aquí de la vuelta. ¿Okay? Otro tipo de mapeos, vamos a ver. La raíz cuadrada es más bien como parte de la un poco interesante. Cuando llego al lado negativo, porque no llega aquí. ¿Qué más? Logarítmicos, en el que se los logaritmos. Este ni tan siquiera lo que es corto. Pero parece un típico polinomial, más que aquí vean que se están cruzando, eso quiere decir lo que se está al cuadrado. Un mapeo lineal. Es como, este es muy parecido a la inversión, pero es un poco rotado, trasladado, corrido el punto donde ocurren estas divergencias extremas. ¿Qué más? Bien, vamos a ver. Otros mapeos, digamos, dado esto en el plano Z, esto es lo que hace, le hace logaritmo a esos ejes. Vean, estos ejes verticales los convierten estas figuras por acá. Estos ejes por aquí son estos que están por acá. Si ustedes ven aquí abajo, arriba se replica. Y vimos la primera clase que el logaritmo en este mundo, bueno, de hecho aquí estamos viendo el logaritmo con mayúscula. Solo los primeros, solo de menos pi a pi. Si vemos el logaritmo con minúscula, es tomar esto y empezarlo a pegar para arriba infinitas veces y para abajo infinitas veces. Vean, el seno y el coseno hacen maravillas. De hecho, no es así como muy regular lo que hacen los círculos de las rectas. Está un poco más difícil de analizar. De hecho, para hacer esto, yo no lo hice, nada más le dije a la computadora, la gente que estas curvas en otro plano ya está. Porque son un poco más complicadas, pero ahora sí. Veamos algún par de. Ah, bueno, este me interesa mucho analizar. Mapeo exponencial. Esto nos va a acompañar durante la clase Z. Quiero ver qué le hace ese mapeo a los ejes, igual, a las rectas verticales y horizontales. ¿Ideas? Thank you.
se va a hacer la ¿no? A sobre I a la J a la ¿por qué? Digamos tenemos que ver ya porque si no se va a hacer va a crecer exorbitantemente si B no es real, o sea, vamos a llegar a lo mismo, pero entonces bueno, quiero que vean qué pasa, vamos a complicar la vida, pero ya queda una segunda imaginario estoy
valiendo 1. Tengo aquí 1 cuando x es 0. Y ese no falla. O sea, este otro eje que tiene otro y, lo que me va a pegar es el ángulo. Entonces va a estar en simplemente en el cuadro. Ok. Los ejes, entonces horizontales, los están mapeando a rayos. ¿Y ahora? ¿Fue? ¿Por qué fue? ¿Perdón? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue qué? Yo me perdí ahí. ¿Cuánto es, digamos, posiciónese ahí con cualquier C constante? Vean que si C es constante, el ángulo es constante. Porque tengo un ángulo dado. Pues, manteniendo el ángulo va a estar dado por este término. Si X es el ángulo infinito, ¿cuánto vale esto? Cero. Ahí hablamos, el punto cero. ¿Ok? ¿Sabes? Lo veo estudiando mucho. Sería ahí hablar. Si voy a hacer menos infinito, ahí hablamos, el circuito va a ser. Como me llego, cuando esté aquí en X cero, ahí hablar cero, va a ser 1 por magnitud de A, pues es este círculo cuando estamos así. Que aquí va a estar aquí y esto va a ser la mitad. Y ahora, igual, ¿qué pasa si no tiene que ir aquí ahora cualquier quiero cualquier recta vertical? Tengo un x constante, entonces ahora es. ¿Perdón? Si tengo aquí un x constante, entonces ahora es la magnitud del número con que tengo x constante. Y si yo dejo variar y, entonces es el ángulo el que varía. Entonces voy a estar así. Este es un mapeo bastante interesante porque está transformando la posición x en círculos, más bien, bueno, rectas aquí, x constante en círculos y rectas verticales en rayos. Hay otro montón de mapeos, hay unos mapeos muy interesantes, es muy brutal, como los han descubierto, mapeos que hace el cerebro. Vamos a ver, tengo que hacer una transparencia. Un mapeo que se llama el mapeo no polar. Vamos a ver, aquí está. Tiene toda un área de la inteligencia artificial que se llama noción por computador. Es una mezcolanza, ahí estamos nosotros, matemáticos, informáticos, todos los que están aquí, enseñando la computadora a ver. Entonces estudia mucho cómo funcionan los sistemas biológicos para ver. Pues hay un experimento brutal en el que inyectan a unos monos de un cierto químico, que es rastreable en el cerebro, lo ponen a ver un patrón, matan al pobre mono y después van a ver en el cerebro a ver cómo se. Es así, totalmente brutal. Los neurólogos a mí no es una profesión que yo no puedo definir. Entonces, así han descubierto cuál es el mapeo que ocurre desde la retina hasta el labial V1, que es la entrada del sistema visual humano que está aquí atrás en el cerebro. Ahí entra, y después pasa el V2, después pasa el V4, después pasa el V1 y E, no sé cómo se llama ese, el último. Han ido descubriendo pedacito por pedacito cómo es que va funcionando la cosa. Vamos a ver, en la retina tenemos como 120 millones de receptores ópticos. ¿Ok? Y unas celulillas que son sensibles a luz. Ahí mismo en la retina se acumulan de cierta forma. Si uno toma lo que se llama receptor fields en inglés, campos receptivos, tal vez. Entonces es como una interconexión que ya en la retina prácticamente combinan áreas pequeñas y de esos 120 millones de receptores reducen la información a solo 6 millones y eso es lo que entra por nervio óptico y ahí ya en la mitad del cerebro se vuelve a procesar
y eso llega a la, la primera zona. Se ha descubierto que hay un mapeo que se llama mapeo loco polar. Es un mapeo vacío-vacilón que prácticamente transforma rotaciones en traslaciones. Entonces por ahí es que empieza a sospecharse de que nosotros, es hecho, si ustedes le ponen atención, el ojo humano nunca está viendo una posición continua, el ojo siempre está brincando, pero se llama sacadas. O sea, el cerebro en realidad nunca está viendo lo mismo. Si ustedes mentalmente piensan que están viendo lo mismo, están viendo solo esta pizarra, si ustedes se van a la información que está llegando al cerebro, están viendo así, después este, después un pedazo por allá, en eso está. Y como hace el cerebro después para ver gente que se está moviendo, interpretar que es la misma gente y todo eso, entonces hay un mapeo aquí que está ocurriendo lógicamente, pues el globo polar, que es muy parecido a esto, pero en el sentido de que rotaciones, las mapea de rotaciones. Y sí, bueno, la distancia sí le hace un mapeo bastante terrible, pero este hecho. hay bastante en esta parte de visión por computadora que se inspira en sistemas teológicos para encontrar formas de imitar procesos, como se dañan esa rotación, escalado, esa otra cosa, el escalado cuando algo crece, pues se reduce también esa otra operación. Pero lo que rota o pues se escala, en realidad se mantiene igual, pero nada más se traslada, ¿verdad? Pero después otra parte del cerebro tiene que encargarse de volver a normalizar la traslación. Bastante interesante esa parte. Bueno, dejémoslo aquí por hoy. Tengan buen fin de semana. Cuídense.